prohibido volar sobre Venezuela en contexto. Yo iba a dedicar esta publicación a otro tema, pero decidí posponerlo una vez que escuché las declaraciones infelices del vocero de la presidencia de Argentina, quien esta semana dijo que ese país interpuso una queja ante Venezuela porque nuestras autoridades impiden a los aviones argentinos usar nuestro espacio aéreo. Para el funcionario argentino, la decisión venezolana le parece una respuesta excesiva a lo que fue la entrega que hizo Argentina a los Estados Unidos del avión de carga venezolano de Intrasur, ya que según la nave descuartizada en Florida, estaba vinculada al terrorismo internacional. Lo que es falso, ya que esto nunca lo pudieron comprobar, pero es una maroma que emplean a menudo para disimular lo que a todas luces fue, es y será una arbitrariedad. Otra cosa interesante en este episodio es que el vocero de Milei, quien le da más valor a lo privado que a lo público, entiende que la restricción se aplique a los aviones de Aerolíneas Argentinas, la compañía todavía nacional, hasta que la privaticen. Pero lo que le parece grave es que esta prohibición también afecte a aviones privados, no comprendiendo en su cabeza de cavernícola neoliberal colonizado que Venezuela dispone soberanamente de su espacio aéreo y que la restricción no tiene distinciones. Si bien esta declaración del vocero de Milei produce una enorme indignación, reconforta que también despertaron una fila interesante de comentarios que le pusieron en su lugar y le aclararon a este funcionario neocolonial que muy difícilmente puede comprender la decisión de un país soberano cuando él es el títere de un gobierno títere que hace lo que desde Washington le mandan que haga.